nosotros, como le habíamos dicho, o sea, no íbamos a estar yendo ahí en lo que ellos convocaron, ¿no? Nosotros como maestros disidentes, democráticos, estamos agarrando una ruta alterna. Incluso si cuando nosotros pasemos ya no está ahí en el presidium ellos, eso para nosotros no tiene ningún valor. Lo que tiene el valor es salir a las calles y demostrarle a la gente que continuamos en pie de lucha. Oye, ¿qué se espera? Se habla de grupos de choque que pueden ahí hacer algún desmán, ¿no? Nosotros venimos sobre todo en una marcha pacífica, o sea, que eso que quede muy claro, ¿no? Y desde ahí nosotros sabemos, hemos estado en muchas movilizaciones en el Distrito Federal, en muchos lados, y pues los grupos de choque, nosotros tenemos nuestro grupo ya de logística, pero no vamos a entrar en confrontación, que eso quede claro. El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y la CENTE no está dispuesto a entrar en ningún tipo de confrontación. Es integrarnos al contingente de los maestros, pero pues nuestra lucha es más general en contra de, pues por un lado, todas las reformas estructurales que pues el país ya ha venido padeciendo desde que comenzó el sexenio de Peña Nieto, y en particular aquí en Jalapa y en Veracruz vamos a protestar también en contra del aumento al pasaje. Y bueno, en general, aunque no se diera pues esta situación específica en la que hay algún pues decisiones gubernamentales contra las que tenemos que luchar, pues el primero de mayo es efectivamente un día muy importante para la lucha popular, no solo obrera y estudiantil, sino en general de cualquier tipo de organización, y venimos a hacer escuchar nuestra voz y nuestras inconformidades ante todas esas pues irregularidades que están presentando por parte de los poderosos.